Honorables miembros del Presidium, señoras y señores que nos acompañan, tengo el honor de darles la bienvenida a la conferencia magistral Educación ante todo, una educación de calidad para todos como motor de desarrollo económico y social. En el Presidio nos acompañan la doctora Irna Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. La doctora Catherine Gripsi, directora y representante de la Oficina de la UNESCO en México. El doctor Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Arturo Hernández Basabe, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A continuación, toma la palabra el embajador Arturo Hernández Basabe, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todos ustedes. Me es particularmente grato, a nombre del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña, darle la más cordial bienvenida a la señora Irina Bokova, quien ha empezado una visita breve pero muy intensa de trabajo en México. Quiero también saludar a los integrantes del Presidium, al doctor Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior, al señor Jorge Sequeira, que es el representante de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Chile, con quien también tenemos una intensa relación en México desde Santiago con la UNESCO, y desde luego a Catherine Grisby, que es la representante de la UNESCO en nuestro país desde hace unos años, y a quien aprovecho para agradecerle toda la maravillosa labor que ha realizado. Catherine Grisby está por salir del país, va como, creo que lo puedo anunciar, como coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, y nos ha dado mucho gusto trabajar con ella de cerca acá. Quiero desde luego agradecer la presencia de todas y de todos ustedes, saludar al magistrado Cosío Díaz de la Suprema Corte de Justicia que nos acompaña, también a las señoras legisladoras, señores legisladores del Senado, de la Cámara de Diputados que están en esta conferencia, a nuestros queridos colegas del cuerpo diplomático, de los organismos internacionales, hay aquí varios de ellos, representantes del gobierno, de varias dependencias del Ejecutivo, miembros de la Cancillería misma y representantes de la sociedad civil, que me parece que la convocatoria de la señora Irina Bokova es, la presencia de ustedes es prueba de esta convocatoria, pero también del tema fundamental que veremos hoy, que es educación ante todo, una educación de calidad para todos como un motor del desarrollo económico y social. Los programas Educación ante todo, que es del Secretario General de Naciones Unidas, Educación de calidad para todos, que impulsa la UNESCO, son programas que México comparte plenamente. Ustedes saben que el señor presidente Enrique Peña Nieto, desde el primer día de gobierno, cuando fijó sus 5 ejes, y yo siempre lo señalo, los 5 ejes, los 5 tienen que ver con el motor del desarrollo. Si tener un México en paz es parte indispensable de un desarrollo económico y social, del desarrollo integral de un país, de toda la comunidad internacional, estamos empeñados en eso. Pero el eje 2 está dedicado exclusivamente a lograr una educación de calidad para todos, para lograr un México incluyente, un México en el que vayamos eliminando y podamos erradicar un día las desigualdades sociales, porque con desigualdad social nunca tendremos un país seguro y nunca tendremos un país próspero. Los demás ejes, un México próspero, un México incluyente, incluso un México con presencia internacional, todos ellos al final de cuentas tienen que ver con el motor del desarrollo. Y en todo esto, la educación, como lo es la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, son parte de un conjunto de la generación de empleos de lo que ahora llamamos la agenda de desarrollo. Yo quiero en ese momento, para no extenderme demasiado, porque el propósito es escuchar a la doctora Irina Bokova, en agradecer la amplísima cooperación que tenemos con UNESCO, doctora, de hace muchos años, desde 1967 que se estableció la oficina, pero desde antes, 1945, cuando se crea la propia UNESCO
Hemos venido trabajando de una forma muy intensa. Actualmente la UNESCO tiene varios programas importantes en el apoyo a los esfuerzos nacionales mexicanos, desde el combate al bullying, como se le conoce ordinariamente en la prensa en el estado de Hidalgo, pero también en el uso racional del agua, en la formación de profesores. En fin, hay muchas tareas. Y yo quiero invitar y agradecer, porque lo hemos visto en las entrevistas que tuvo ya la doctora Irina Bokova, pero también en la prensa, el apoyo decidido que ha dado la directora general de la UNESCO, la señora Bokova, a la implementación de la reforma educativa en el país. Y yo creo que la doctora Bokova nos puede apoyar muchísimo con toda la organización en la evaluación del cuerpo docente, en la preparación constante, la formación de capacidades, que son dos áreas en las que la UNESCO tiene una gran capacidad y que el propósito del gobierno federal, el propósito del gobierno del presidente Peña Nieto, precisamente es lograr el mejoramiento de la educación, de la calidad de nuestra educación, para crear ciudadanos conscientes, productivos, y que para aquellos que están en los círculos de la pobreza que nos siguen lacerando, salgan de ella, pero realmente de una forma productiva. Entonces, yo creo que esta es una área en la que, doctora, sin duda, nos podrá apoyar muchísimo la UNESCO, y nosotros damos la bienvenida a estos apoyos, pero en esos momentos también se está negociando lo que se ha dado en llamar la nueva agenda de desarrollo post-2015. Post-2015 porque en 2015 vence el plazo que nos fijamos los propios miembros de la comunidad internacional para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. Algunos han cumplido, otros no. México ha ido bastante bien en el cumplimiento de los objetivos. Ayer lo señalaba el presidente Peña Nieto al momento de lanzar el lanzamiento mundial del informe sobre desarrollo humano. En mortalidad materno-infantil seguimos teniendo problemas. Tenemos una cobertura prácticamente universal en educación primaria, en educación secundaria en el país, pero seguimos teniendo un problema de analfabetismo con personas de 15 años, con personas de más de 50 años, a los que hay que ir incorporando a estas labores de desarrollo. Entonces, estamos en eso. El tema educativo en la Agenda de Desarrollo post-2015 es fundamental. A mí, en lo personal, como ciudadano, como funcionario gubernamental, me satisface mucho ver que cuando se habla de la reforma educativa también se contempla el tema de la nutrición y el tema de la seguridad alimentaria. El abatimiento del hambre en el mundo, en México y en el mundo, son temas que se van complementando. Necesitamos dar más en salud, más en educación, más en nutrición, generar empleos e ir formando las palancas del desarrollo. Entonces, en todas esas labores estamos trabajando con Naciones Unidas y ciertamente en todo el tema educativo con la UNESCO. Así que quiero agradecer y reiterar el apoyo de la Cancillería mexicana de seguir trabajando con la UNESCO y con usted, doctora Bokova, en todas esas materias, tanto para la agenda nacional como la internacional. Muchas gracias a todos ustedes, muy bienvenidos, les agradezco mucho su presencia. A continuación, toma la palabra el doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días, doctora Irina Bokova, sea usted bienvenida. Es para mí un honor poderla presentar en esta mañana, aunque quizá hubiera gente con muchísimos más méritos y más títulos que yo para hacerlo. Solamente porque transmito el saludo del licenciado Emilio Chofet, secretario de Educación Pública, que me pidió que le transmitiera su amistad. Creo que esta mañana ha estado usted reunida con él. El interés que tiene la Secretaría de Educación Pública de colaborar con la UNESCO en todo lo que corresponde a educación y a cultura. Es muy difícil hablar de las relaciones que ha tenido México con la UNESCO, porque es hablar prácticamente de una de las políticas de Estado que ha tenido México a través de toda su historia, a partir de 1917. La educación para México ha sido fundamental y estamos en este momento en uno de esos parteaguas de los 4 o 5 momentos esenciales que ha tenido el desarrollo de la educación en México. Hay que recordar en 1916, en el Congreso Constituyente, cuando Mújica toma la palabra, cuando se va a empezar a discutir el artículo 3º constitucional, dice: México en este momento se enfrenta a su futuro, se enfrenta a su historia, cuando se va a empezar a discutir el artículo 3º constitucional, que en los rasgos fundamentales la
garantía social para la educación es una de, se plasma por primera vez en una constitución. El segundo parteaguas sería en 1924, cuando se crea o se recrea una Secretaría de Estado encargada de la promoción cultural y educativa. En el siglo anterior, a finales del siglo XIX, se había tenido como una Secretaría de Instrucción Pública, pero se le da el viraje de que la educación es mucho más que la instrucción. Es un concepto muchísimo más amplio, que comprende no solo lo que es transmitir un pensamiento, lo que es para transmitir un conocimiento, sino es, por el contrario, es la formación integral de aquellos a los que va dirigida la educación. El siguiente sería, nos tenemos que ir a los años 60, cuando se establece el libro de texto gratuito, que hace una educación normal y verdaderamente accesible a todos los educandos, en aquel momento educación primaria o básica, y a partir de ahora también va a ser para la educación media superior. Y tendríamos que llegar a este momento cuando la reforma educativa plantea una revolución en la forma de transmitir el conocimiento, en la forma de crear el nuevo pensamiento que se va a transmitir. La reforma educativa en México en estos momentos es un parteaguas que nos enfrenta a este nuevo futuro que deseamos para todos los educandos mexicanos y para el futuro del país. El mismo título de la conferencia que nos va a dar la doctora Bocova lo plantea. Es educación para todos, pero educación que tiene una finalidad, no es simplemente el atesorar conocimientos, sino que es mucho más que eso. Es primero y ante todo una educación en libertad y con libertad. Libertad para elegir la forma de dar la educación, pero libertad para que aquellos que optan o que tienen el derecho a educar, elijan los caminos a seguir. Y la calidad es fundamental en este proceso educativo, porque no podemos pensar en una educación fuerte, con futuro, que transmita las necesidades de un país muchísimo más desarrollado política y socialmente con una educación deficiente. Y, como lo dice también el texto de la doctora Bocova, un motor de desarrollo, entendiendo el desarrollo no solamente como un crecimiento económico, sino como el fortalecimiento de ese tejido social que haga de un país una sociedad mucho más justa y mucho más equilibrada. Por eso es para mí un honor presentarla y la escucharemos desde luego con muchísima atención. Sea usted muy bienvenida a México y nos congratulamos todos de tenerla aquí. Muchas gracias. Toma la palabra la doctora Irina Bocova, a quien le agradecemos profundamente por haber aceptado venir a México a impartir esta magistral conferencia. Señor Fernando Serrano Migallón, su secretario de Educación Superior, muchas gracias por estas palabras tan amables y tan importantes. Embajador Basaves, señoras y señores, senadores, legisladores, autoridades y dignitarios, representantes del cuerpo diplomático, colegas y amigos del Sistema de Naciones Unidas, señoras y señores. Es para mí un verdadero privilegio dirigirme a ustedes en esta augusta asamblea, alrededor de un tema tan importante para México y para el mundo: la educación de calidad y su impacto en el desarrollo económico y social de los individuos y de las naciones. Es significativo que estemos teniendo este encuentro aquí en México, país con una economía dinámica, una sociedad diversificada y un actor principal a nivel mundial, tal como pudimos constatar ayer en el lanzamiento del informe de desarrollo humano de 2013. El gobierno mexicano ha colocado a la educación en la cúspide de su agenda. La puesta en marcha por el presidente Peña Nieto de la reforma constitucional en materia educativa es una poderosa señal del compromiso para transformar la educación y elevar su calidad. Precisamos de este compromiso en todos los países.
porque 61 millones de niños en edad escolar para el nivel de primaria y alrededor de 70 millones en el nivel secundario no están ejerciendo su derecho a la educación. Porque la pobreza y la discriminación siguen siendo arraigados obstáculos para alcanzar la educación para todos. Porque tenemos evidencia clara de que en la región los alumnos entre tercero y sexto grado de enseñanza primaria en matemática, lectura y ciencia no están adquiriendo los rudimentos a niveles mínimos de competencia en estas áreas. En el nivel de educación secundaria, una situación similar se presenta con el agravante de una fuerte deserción escolar, resultando en que muchos jóvenes, adultos, no logran encontrar empleo digno e integrarse plenamente a la sociedad y contribuir aquí al desarrollo nacional. Únicamente en esta región, como lo muestra el informe global de la UNESCO sobre el monitoreo de la educación para todos, más de 8 millones de personas en el rango de entre 15 y 24 años de edad no han completado la escuela primaria y necesitan de caminos alternativos para adquirir los conocimientos básicos. Esta circunstancia es especialmente difícil para las niñas y para las poblaciones marginadas, que enfrentan obstáculos de discriminación empeorada por la pobreza. Esta situación constituye, señoras y señores, una afrenta para la dignidad humana, amenaza la cohesión social y detiene el desarrollo económico. Esto es especialmente cierto en América Latina, que continúa siendo la región más desigualdad de todas, con 167 millones de pobres, el 28% de la población. Muchos países de la región han alcanzado el estatus de economías de mediano ingreso, pero la pobreza sigue siendo profunda y desesperanzadora. El desarrollo no puede ser sostenible en estas condiciones. La educación es más que un derecho humano fundamental. La educación es un derecho habilitante. Gracias a la educación, un individuo puede tomar decisiones informadas y una familia puede criar y nutrir mejor a sus niños. La educación permite a las personas surgir en la escala social, contribuye a mitigar la pobreza y la desigualdad, a encontrar un trabajo decente y llevar una vida digna. En tiempos de incertidumbre, una cosa es absolutamente cierta. La educación es el mejor camino para realizar inversiones en medio de la crisis y con ello construir un futuro más prometedor. La educación es un acelerador para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Estudios al respecto han probado que un año extra de enseñanza pueden hacer que los ingresos de un individuo aumenten hasta en 10%, con un promedio anual de 0,37% del Producto Interno Bruto. Estimamos que 171 millones de personas podrían salir de la situación de pobreza si los estudiantes en países de renta baja dejasen la escuela con las habilidades de lectura básica, lo cual equivale a un recorte de 12% de la pobreza a nivel mundial. Sabemos también que existe una estrecha relación entre cuatro años de educación primaria y las ganancias anuales en la producción agrícola. La educación es un poderoso camino para enfrentar la inseguridad alimentaria.
La educación es igualmente una fuerza para la equidad y la igualdad, especialmente para las niñas y las mujeres. La educación da voz, propicia la participación política e incrementa las oportunidades en el mercado laboral. No podrán existir sociedades equitativas o justas mientras no exista la igualdad de género. Esto debe dar comienzo con la educación. El nivel de educación de una mujer impacta no solo en su posición social y económica, sino también en la nutrición de sus hijos, en su salud y en su educación. El impacto se da en toda la sociedad. La ecuación es simple, señoras y señores. Excluir a las mujeres y a las niñas implica excluir al 50% de nuestra capacidad cerebral, 50% de nuestra creatividad y 50% de nuestro potencial económico. En pocas palabras, la educación es un instrumento crucial para el desarrollo social. La política educativa es la mejor política a largo plazo. Necesita ser visionaria, necesita ser estratégica. Y sé muy bien que el gobierno de México sabe de esto también. Esto es particularmente importante hoy, en este tiempo de cambio. La globalización abre nuevas oportunidades para el intercambio y el aprendizaje. Empero, en todas partes las sociedades encaran presiones crecientes, desde crisis económicas, energéticas y alimentarias, desde el impacto del cambio climático hasta la profundización de las desigualdades. La juventud es a menudo líder del cambio, pero también carga con el mayor peso que ello implica, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes. Este fue el mensaje toral del informe de la UNESCO de Monitoreo de la Educación para Todos de 2012 sobre juventud y habilidades. Hacer frente a estos retos nos llama a repensar sobre el significado del progreso. Es un llamado para una nueva visión acerca de la dignidad y la capacidad humana. Yo me refiero a ello como un nuevo humanismo. Es un llamado para nuevas perspectivas sobre la clase de educación que necesitamos para la sostenibilidad. Para esto es esencial que la educación crezca en la agenda política de los gobiernos en todas partes del mundo. Es vital que la educación esté en el centro de la agenda del desarrollo global. Es por ello que el secretario general de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, lanzó la iniciativa global La Educación Ante Todo, que la UNESCO está ayudando a implementar para alentar la acción internacional, para poner a cada niño en la escuela, incrementar la calidad de la educación y promover el concepto de la ciudadanía global. Esta iniciativa coadyuvará a convertir la educación en una prioridad global para el desarrollo y prioridad muy urgente. La UNESCO ha estado involucrada en aplicar esta iniciativa desde el inicio y albergamos su secretaría para asegurar una sólida coordinación y sinergias con el movimiento de educación para todos. Veo esto, señoras y señores, como una oportunidad para acelerar el progreso para alcanzar los objetivos de la educación para todos de 2015, así como para diseñar aspectos de la agenda posterior a dicho año. Esto es muy especial, señoras y señores, es en el momento en que discutimos la agenda para el desarrollo más allá de 2015. Conozco que México, en enero pasado,
fue sede de una reunión regional de ministros de educación quienes debatieron a este aspecto. Sus recomendaciones se enfocaron en el reto de reducir la inigualdad y la pobreza a través de proporcionar educación de calidad. En la ocasión se identificaron los principales desafíos al 2015, por ejemplo, el desarrollo docente, el acceso y la calidad de la educación, la consolidación y el avance en la igualdad entre los géneros, la mejoría de los sistemas de evaluación. Asimismo, los ministros pusieron énfasis en temas que deberán influir en nuestro pensamiento acerca de la educación más allá de 2015. Me refiero a ello en unos momentos, me referiré en ellos en algunos momentos, como la necesidad de desarrollar currículos y programas innovadores en educación y ciudadanía centrados en los jóvenes, la cultura de paz a través de la convivencia, la educación física, los deportes, la educación de sexualidad y la resolución de conflictos. También propone avanzar en la utilización y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo de programas enfocados en competencias, la expansión de la educación terciaria y superior y el desarrollo de la educación multicultural y intercultural. Como escribió el premio Nobel mexicano Octavio Paz, la sabiduría no reside ni en permanecer estático, ni tampoco en el cambio, sino en la dialéctica entre ambos. Esto me parece, señoras y señores, muy cierto en el caso de la educación. Nos encontramos en una encrucijada con algunos 1000 días antes de la fecha límite de 2015 y en medio de un intenso debate acerca del futuro que deseamos después de este año. Nosotros tenemos ideas. Nosotros sabemos que a esta altura necesitamos examinar las tendencias y revisar los éxitos y los fracasos con miras a desarrollar una estrategia visionaria, estrategia basada en evidencias para el futuro. Es por ello que la UNESCO actualmente se encuentra revisando 2 informes que son hitos en su tarea. Aprendiendo a Ser, que data de 1972 y que introdujo la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y el informe Delors de 1994, La educación encierra un tesoro, que desarrolló una visión basada en 4 pilares: aprendiendo a ser, aprendiendo a saber, aprendiendo a hacer y aprendiendo a vivir juntos. Ambos informes propusieron amplias visiones de la educación y para mí ilustran un papel que la UNESCO desempeña como un laboratorio global de ideas. Pueden ustedes estar seguros que estoy firmemente comprometida para reforzar este papel único que la organización desempeña en la reforma que encabezo. Muchos de estos informes siguen siendo relevantes, pero el contexto ha cambiado dramáticamente. La globalización se ha acelerado y con ella las inigualdades se han acentuado. Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestras formas de comunicación y el cómo compartimos la información. La necesidad de aprender a vivir juntos nunca ha sido más apremiante en sociedades que están crecientemente conectadas y diversificadas. Casi una cuarta parte de todos los países del mundo podrían ser considerados como estados frágiles en conflicto o saliendo de uno y viviendo transiciones políticas. El mundo rejuvenece cada día
y las expectativas de la gente joven aumentan para tener trabajos decentes, para vivir vidas dignas. El mundo está cambiando. La educación debe adaptarse y dar a todos, mujeres y hombres, las herramientas y las habilidades que necesitan para tener a su alcance la mayor parte de oportunidades para el cambio. Ello requiere de educación para la creatividad, educación para la solidaridad y educación para la sostenibilidad. A este respecto, el Grupo de Trabajo de Educación de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital acaba de lanzar un informe coordinado por la UNESCO que muestra el potencial de la conectividad de banda ancha para tender puentes a favor de la educación, transformar al aprendizaje, incrementar las habilidades y dar más capacidades a maestros y alumnos. Efectivamente, tenemos la reunión de esta comisión que empieza mañana aquí en la Ciudad de México. El desarrollo de la banda ancha posee un vasto potencial para ampliar las oportunidades de aprendizaje, para facilitar el intercambio de la información y para acrecentar el acceso a contenidos que son lingüística y culturalmente diversos. Él puede ampliar el acceso al aprendizaje, aumentar la calidad y dar a la gente, especialmente a niñas y mujeres, nuevas habilidades y oportunidades. Pero todo esto, señoras y señores, no ocurrirá por sí solo. Ello requiere de liderazgo, planificación y acción. Este es el mensaje central de la Comisión para la Banda Ancha y el informe de su grupo de trabajo sobre educación. La tecnología puede ser un poderoso multiplicador, pero debemos saber cómo utilizarla. No basta con colocar la tecnología en el aprendizaje. Debe ser integrada dentro del aprendizaje. Por sí sola, la tecnología no es suficiente. El empoderamiento llega con las habilidades y las oportunidades para emplear ambos. El mundo está cambiando y la educación debe cambiar. Debemos ver el cómo y el porqué del aprendizaje. Más allá del concepto tradicional de educación, estoy hablando de aprender, de qué ocurre en el salón de clases y en qué condiciones. El aprendizaje de calidad abarca las habilidades cognitivas y no cognitivas. Aprender a pensar creativamente, trabajar en colaboración, tener conciencia del impacto de nuestras acciones en nuestro trabajo. Una educación de calidad debe tender puentes con el mundo de trabajo. Fundamentalmente, la educación de calidad debe diseñar las sociedades a las que aspiramos, sociedades sostenibles y dinámicas, liberadas de pobreza, sociedades ancladas en el respeto de la diversidad cultural y de los derechos humanos. Es por esto que el desarrollo económico y social exige y se nutre de una educación de calidad para todos y todas, que incorpore las innovaciones y los avances de la sociedad. Señoras y señores, necesitamos un nuevo impulso de todos los países y la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio de Educación para Todos para 2015. Debemos simultáneamente diseñar los aspectos de una nueva agenda global de desarrollo, con la educación en su centro. Como lo he expresado, no basta con hacer referencia a los datos de matriculación. Debemos examinar la calidad de la educación, su pertinencia y su equidad. Debemos apelar a su posibilidad para abrir la creatividad y la innovación que precisamos para el siglo que vivimos.
El siglo XXI deberá ser construido en sociedades de conocimiento que sean incluyentes y que impulsen todo el poder de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué clase de educación necesitamos para ello? ¿De qué manera podemos alcanzar y asegurar que cada miembro de la sociedad no sea dejado a un lado? ¿Qué clase de enseñanza necesitamos para un mejor aprendizaje? ¿Cómo podemos enseñar las habilidades apropiadas para la sostenibilidad? En un mundo de creciente diversidad, ¿cómo puede la educación impulsar una más fuerte alfabetización cultural, solidaridad y entendimiento mutuo? Estas interrogantes están en el corazón sobre en qué clase de sociedades deseamos vivir. Van al corazón de nuestros esfuerzos para sentar hoy las bases para la paz y el desarrollo sustentable. La UNESCO está profundamente comprometida en trabajar para establecer una nueva agenda global del desarrollo. Tenemos tres mensajes que son clave y son muy claros. La agenda futura en educación debe comenzar con la equidad para asegurar que cada niña y niño, que cada mujer y cada hombre tengan acceso a la educación, al entrenamiento, a aprender oportunidades. Debe enfocarse hacia la calidad para elevar el número y las habilidades de los maestros, para orientar el poder de las tecnologías de la información y la comunicación, para asegurar contenidos de aprendizaje relevantes para poseer las habilidades apropiadas. Debe promover la paz y la ciudadanía global. Debe propiciar la solidaridad, reforzar la paz y la educación en derechos humanos y diseñar nuevos valores y actuales para la sostenibilidad. En este reside, señoras y señores, la importancia, me parece, de la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Esta reforma aborda estos temas desde el principio. La reforma está enfocada en la calidad, que es un reto en todos los niveles del sistema educativo. Pone énfasis en la enseñanza, que constituye el factor de más influencia para alcanzar la calidad. Los maestros deben tener el más alto aprecio social y deben ser apoyados en su desarrollo. La reforma, asimismo, subraya la importancia de la evaluación y de la administración educativa. La UNESCO valora esta visión y apoya plenamente estos esfuerzos. De hecho, la UNESCO considera a los docentes y su quehacer como una prioridad institucional mundial y dedica recursos y programas significativos para ese fin. En la UNESCO estamos listos para acompañar al Gobierno de México en estos esfuerzos. La formación inicial y en servicio, la certificación, la acreditación, el desarrollo de estándares mínimos y la evaluación docente son áreas que merecen toda nuestra dedicación. Nuestra cooperación es ya significativa. México es un miembro importante del Laboratorio Latinoamericano para la evaluación de la calidad de la educación, coordinado por la Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en Santiago de Chile, que ha producido estudios sobre el aprovechamiento escolar en 15 países de la región. Igualmente, México es un miembro activo de la Estrategia Regional sobre Maestros, encabezada por, una vez más, nuestra Oficina Regional de Santiago, que ha construido sólidos consensos en torno a criterios claves para el diseño y el fortalecimiento de políticas magistrales en la región. Es así que históricamente estamos en esta región en el momento justo para asumir con más fuerza que nunca
el compromiso de lograr una educación de calidad que sea relevante, equitativa, eficiente y de acceso para todos y todas. Una forma también de decir, cuenten con el apoyo de la UNESCO y en particular con nuestra Oficina Regional para la Educación y lo largo de esta noble tarea de reforma educacional. Pero esta nueva agenda educacional no será exitosa sin la plena participación de todos, los estudiantes, sus familias y sus padres, las ONGs, las universidades, las fundaciones, el sector privado, los gremios, pero sobre todo los docentes, articuladores claves de esta gran transformación en el aula y los estados garantes del derecho a la educación. La educación es instrumento y un proceso poderoso que permite a las jóvenes y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la sociedad. La UNESCO apoya y está presente en México, junto con sus líderes, en esta ambiciosa reforma educacional que comienza. Sin embargo, tenemos la certeza de que el país la necesita, de que México tiene el liderazgo visionario y profesional para llevarla a cabo y de que el apoyo incondicional de la UNESCO llevarán a buen puerto este gran proyecto nacional, un proyecto histórico. Muchas gracias.